semana, gente Felca, y les sale otro video más para el canal, esta vez con los señores aquí presentes, haciendo la cinemática del taller. Pues lo acabamos de comprar. La mesa no tiene nada. Nos acaba de llegar la vieja esta que. Uy, no, esto es para adultos, señores. No lo vean. This'll do. Shit, this'll do. I could do my thing in here. Where's our partner at? I don't know. Esto es para We should tianis. make ourselves at home, baby. Shit. Oh, yo soy decente a comprarse el de usted. You a bad motherfucker. Nah, you a bad motherfucker. Pero ¿por qué son tan groseros? Mire eso. Vaya, tiran el carro encima. Shit. You motherfuckers been there the whole time? Oh, shit, you here. We'll finish this a little later, baby. No, come on, let's go and take care of this business. Había público presente y dijo yo la vieja. You were with Mimi, right? At the car meet. You don't look like much of a driver to me. You heard what she said. You look like a hoe. Just kidding, baby. I've seen this girl turn a Tide V6 into a red hot killer, baby. And I don't even want to tell you what she did to this inline 8. Mm. She also knows people. And if she's saying she don't like what the fuck she see, I'm sorry, motherfucker. But y'all gonna have to show us something El taller, más o menos, ¿cuánto deja por cada misión? Pues, a ver, son como dos planeaciones y el golpe. Cada golpe da entre 85 o 100 dólares. Pero no es mejor usted consigue el club de nocturno más los negocios. Eso también deja buena plata, es rentable. Ah, bueno, los negocios dan, pero la inversión siempre es grandecita. Sí, comprar alumnos y más el club, eso también deja. Un día estos hacemos un reto de coger un bus y ver ¿cuántos jugadores recogemos en una misma sesión sin que nos mate? Uf. Uy, pasamos el primero el necesita. Ah, bueno, así no, llenamos cómo? El bus. Vale, entonces, es que bueno, no. Vamos ahora sí, vamos a empezar. Tenemos que ir a rescatarle el carro a esta señora. Esta señora dijo que se lo había quitado a la policía. Vamos a ver en dónde nos mandan. Y la una, como estamos cerca de una de las estaciones de policía, nos va a mandar a la más lejana. Preparación. Ahora, ¿dónde está? Remember. No mucho. Y 800 metros. Ah, bueno, está bien. Está en la estación de policía donde siempre recuperamos los carros. Hay que dar ¿van o qué? A la policía. Hay que rescatar el carro a Cosata. A esa vieja, ¿cómo te llamas esa? ¿Cesata? Pero quite de ahí usted. Vaya a destruir el carro. Ya me están dando un bala a mí. Esos pichorris. ¡Marica! ¡Por acá! Pero no está listo el carro. Adentro, adentro. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Vamos, es que adentro también hay gente. Sí. Sí. Oiga, es la primera vez que yo veo esta estación así. Uy, me mataron. Es la primera vez que me dejan entrar por ahí. Yo no había que por ahí se entraba. Ahora donde me lo han dejado. Uy, otra vez al coche. Voy yo a bajar. Si pueden bajar, háganle. ¿Qué coño está el carro? Nada, está abajo. Está teso. Lléveme un carro. ¿Ya está bien? Sí, ya entré. ¿Está que el carro me recoge afuera? Cuidado, güey. ¿Ya carro en el carro? Sí. Bueno, es de ahí. Suerte. Hey, I see you. The track in Nos my car just told carro. Me it's Ahora on sí. the move. La policía, okay. Not bad, y'all. Ya, looks like me and Ken gonna make you rich after all. Ya molestar, okay. I'll see you back at the shop. Right after you lose the cops. Dice, tenemos que perder la poli. Eso, neta, eso, muy bien. Listo. Vaya hacia hasta el penúltimo piso, no vaya a subir de todo. Cuando ya pierda la policía,
Ay, ya lo pillaron. Pasó, pasó, no, no. Quédese ahí. Quédese ahí un momentico a ver si sube los otros. Bueno, ya empezó a perderla. Si se le meten al estacionamiento, toca esquivarlo un momentico. Pero por el momento no se han metido. Yo. Quédese ahí, quédese ahí. Yo me puse en fuera de radar. Ya le metí. Si se envía. Pero si le da tiempo, depende de las estrellas. Eso, perfecto. Tú a uno, o tú ya. Un piso más. ¿Y dónde está el salto? Salto que está al otro lado. ¿Cuándo? Sí, ahí está, ahí está el salto para que salgamos de aquí. ¡Ush! La embarró. La embarró. Por ahí salida. Vela. ¡Uy, hermano! Menos mal. Casi la cagamos. No, Alejo. Como siempre. Ahora sí llevo con el carro esta vieja. Luxo. ¿Sabe quién ha salvado el carro? La pistolita esa de rayos. Listo. Ahora, hemos dado rienda suelta a nuestro negocio. Vamos a hacer un mini golpe. En este momento todo lo estamos logrando en efectivo. O sea, que metiendo, habiendo metido toda la plata en el... Listo. Hey, baby, your car is here. Y'all did good. Come on up. We got something for you. We got one more little thing to take care of, then we can get down to business, okay? We need to know for sure that you ain't a cop. You might have some friends down at the impound lot that you know. We got to do what we got to do to protect ourselves. Lucky for you, there's an easy way to prove it. You know what this is? Undercover or not, a cop can't do one of these. Hold up, motherfucker. Hold up, fiend. It's just sweetener. But you were gonna do it. Okay, shit. Yes, you could. You could. Well, let's get down to business while we're here. See, when I first came out here, I saw a town full of tight jean wearing motherfuckers chasing each other with rockets. And I thought, y'all leaving money all on the motherfucking table for me to take? But that's exactly what the fuck I'm about to do. Take that shit. The two of us put our heads together and we came up with a pero plan. No me gusta la cinemática. Bueno, ahí tenemos ajuste de cuentas, tenemos gira bancaria. Uy, son 185,000. Eso están dando los golpes. Yo creo que hay contrato el otro elevador. I'll be here fixing up the rides, working with y'all. We like fast cars and robbing motherfuckers. So we're gonna get along just fine, okay? Come on, baby. Come on. Ah, we on, baby. In more ways than one. Don't forget to holler at me now. Okay. I'm ready when you are. I got your favorite tool walking with me. Mira, anda para arriba, para abajo, con ese deluxo. Bueno, vamos a ver qué hacemos acá. Okay. Vamos a hacer ajuste de cuentas, gira bancaria o negocio del siglo. Thanks to you, we got the shop. Vamos a hacer el negocio del siglo. Thanks to you, we got the team. And thanks to Kenny, we no, detén un convoy, detén un convoy. My man can mingle like a motherfucker. Ay, no, el del convoy es el de... ¿Ese no es el del tren? Sí, no, el de tener un convoy. Bueno, vamos. Usted estaba todavía por ahí. Felipe, ¿cómo está? Entonces, por ahí. Just focus on one of these jobs at a time, okay? Keep it clean. Estaba por ahí, ¿qué estaba haciendo? Okay. Y'all ever heard of Superdome? Bueno, entonces vamos primero con el localizador y después vamos a hacer esto. You're gonna like this. They just like regular dollars for a tenth of the price. Nos vemos, perro. These shits look 100% genuine to 99% of motherfuckers.
only they put Gacy as a bitch. Ábrase. Kenny heard about the lick through this Korean dude. Bottle service, VIP type at the club. No, he was running a quick press to the feds to kiss counterfeit plates for their own usage. If we help him get them back, he gonna pay out big. This a big one. Hijacking an army convoy going to some IAA-ass Nunaki black site. We need to track the convoy, disable their security, and get this fool his plates. Then he gonna make us rich. Pian, ¿usted por qué es tan gamín? Diramos que soy así. Vámonos. Listo. Vamos primero por el localizador. No sé si nos dé para hacer todo el golpe, pero sí podemos ir haciendo algunas planeaciones. Bueno, ya. Ja, en el Forza en Cuba, nada más. ¿En serio? Ay, ya sé cuál es. Ey. Vayas en Brunel en... Con el carro de Jimmy, Farkai. No, ya no cabemos los cuatro. No, yo voy en un Buzzard, yo voy en moto. En un Buzzard entonces. Ah, sí, también. Sí, sí. En un Buzzard sí. ¿Qué quiero hacer? Vehículos VIP. El Buzzard me cuesta 25,000. ¿Tú ya acabas de gastar 25,000? No, ya que. Pía otro, pía otra ya persona, lo pedí, ya 25. Que... No. Ya lo pedí. Uy, no, ¿en serio? Tengo que pompar este helicóptero de limpia. Ya le van a No. ¿Y la falta qué hace? Falta ahí. ¿Y la falta qué hace? La verdad me va a tocar. Esta va a ser la próxima inversión. Uy, aquí me olvidó. Pareció este carro. ¿Cómo así? O sea, mejor dicho, la... Es que... Esa inversión ya estuvo 25,000. ¿Yo? Bueno, muchachos, ya saben, jamás. No volver a pedir el Buzzard hasta que no lo compremos. No, si lo pueden pedir, pero de alguno de nosotros, se nos sale gratis. Sí, porque si no. O sea, ¿usted quiere decir que Felkai no tiene plata? En el momento no, en el momento tengo 36,000 dólares. ¿Y aquí qué? Ahí que nos toca ir y robar unos códigos ya. O sea, es un vehículo pesado que está al lado. ¿Y en dónde está el hijo más de carro que no me muestra? ¿En Forza Escudo? Sí, ya sé, en Forza Escudo. Al lado de la torre izquierda, creo. No la torre central, sino la como una torre. O adentro en un hangar. Al lado izquierdo. No, en un hangar está. Para el 5 estrellas. Aquí no veo nada. Al lado izquierdo. Busca los Dangare transporte. Ah, transporte. Ahora sí. Allá lo cambiaron. Está allá adelante en esa bodega porque... Tómale fotos. Tómale fotos. No, pero toca ya dentro. Lo vi. Ya lo vi ya. Ah, pero toca... ¿Cómo demonio me llevo esto? No, tómale una foto. Tómale la foto. Ah, ¿ya? Da una foto. Nos van a matar. ¡Ah! Ya. ¿Listo? Mándela a esa cabeza. Uy, no, vámonos. Me mataron. ¿Está dentro? Sí, me mataron. Tómele la foto, Alejo. Yo voy disparándole. Pues nos va a tocar meternos allá. Bájeme. Ahora sí. ¡Uy! ¿Me alcancé a bajar? Sí, se bajó. ¿Qué tomó la foto? Voy. Marica, me van a matar. ¿Pero dónde me están dando?
Recójame a alguien que me van a matar. El Jimmy se tiene el carro. Bueno, hay un che muerto. Muerto. Váyase. Yo miro a ver cómo salga aquí. No, recójalo, que es el de la misión. Ya me deja un localizador en el transporte. No, toca colocar el localizador. Entonces, toca entrar nosotros otra vez. Déjeme allá, Jimmy. No, hágale, sí, sí. Yo ya estoy adentro. Y aquí tengo una PC. Entonces ahí yo no voy en la PC. Déjeme afuera, Jimmy. Eso ahí. Listo. Colocado el localizador y me voy de acá. Ay, así es que me voy. Ya, hágale tranquilo que hoy ya tengo en qué salir. Dale. Ya tengo que salir. De hecho, ya voy para afuera. Listo, voy para afuera. Dale, morgantudo. Y voy para afuera. Afuera. Ya voy en la vía principal. El helicóptero. Otra vez pantalla, ¿sí o no? Sí, pantalla. Sí. Ah, pero si toca que recoja a Jimmy para que te lo lleve hasta allá, porque si no, ese muere de hambre. Jimmy, cerca. Jimmy, bájese aquí. Aquí adelantico el tanque. Yo llevo el pobre. Bajándome el tanque. El avión echando humo. Aterriza lo tian. Ahora sí. No, está echando humo el terrestre. ¡Vámonos! Listo, acabamos de salir de Fuerza Escudo. ¿Dónde se queda el taller de Fincay? Por la estación de policía, la de... ¿Donde uno va a recoger como los documentos? Sí, ya. ¿De dónde? Sacó la mano del avión. Da atardecer, pero echando humo. No, pero estamos teniendo la policía. Listo, perdí a la policía. 20.000 más, no. 10.000 más a la cuenta. Dame dinero, 100.000, que robó. Valió más la munición que las TT. Valió más la munición que las TT. Bueno, mientras llegamos otra vez al taller, pues yo creo que por el día de hoy hemos llegado al fin. Tenemos que terminar de hacer la otra planeación. Eso ya lo dejaremos para el otro, porque si no, no podemos ni siquiera montar el video de más de una hora. Y haremos el golpe para ganar los 185.000. Chicos, de antemano muchas gracias. Gracias por el apoyo, por todo. Y con el patrocinio de qué, Alejo. Chao. Vemos. Pero con el patrocinio de qué. What? Con el patrocinio de pomada me le trepo. Hey. Me le trepo. Bueno, me le trepo, cómprenla. Chicos, chao.